pero como usted se enoja primero. Pues sí, es que ella solita se mete, va. Ya les dije ya. Si usted solita se mete y nosotros solo le estamos preguntando. ¿En inglés quiere que le diga que si ando bravo, no enojada? Sí, 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 guarimosh. Se le subió el boy. Tío, ya se me dijo ayer. Tío, ¿cómo me dijo ayer? What are you mean? What are you mean? What are you mean? ¿Qué eres, mate ingrata? Bueno, hoy sí. Va, Wendy. ¡Ay, tío! Ay, Dios mío. No, mentírame, no está cargada, mire. No está cargada. No está cargada, pero solo por mis manos, no, no está. ¡Ay, el tío! No está activada. Pues si Wendy no va a ir a agarrar al lanzarta, pues. Va, vaya a agarrar el caracol. Me voy a los pies, ando mala. Si no, va a ir la cata mejor. Ya vaya. Ah, ya se va a poner prata otra vez. No, ¿en serio? Sí. Pero no se enoja, va. No. Que vaya a la cata. Bien, bien, se enoja. Se enoja que uno ande ayudando, sí, y no quiere hacer ella las cosas, entonces, ¿qué? ¿En qué estamos? Que ve que hizo la cata ahí, no dice nada, usted va. Que abre lo que quiera, toma. Se enoja que ella vaya a ayudar, dice, y usted no quiere hacer nada, dice. A mí me pela. A mí me pela lo que hable. Mira, esa va a agarrar a ellos ahí, ve. Y usted aquí peleando por cute. Yo no estoy peleando por nadie. Y es mi novia tampoco. Vamos a preguntarle mejor, va. ¡Cute! ¿Pregunta? Dice la Wendy que usted es su novio. No somos novio ya. Ya no son nada, o sea que solo con cruzar a la cata se acabó. O sea que solo con cruzar a la cata para allá se acabó el noviazgo, dice. Ya no hay nada, dice. ¿De verdad, dice Wendy? ¿De verdad ya no querés hacer nada con él, dice? A la Wendy y a la papa que lo dejaste sola. Wendy dice, ¿de verdad ya no querés hacer nada con él, dice? Va, yo no sé. Pero no tiene el valor de decírselo de frente. Ahí viene, decírselo, güey. Ahí viene, decíselo, güey. Aquí están peleando las muchachas y la Wendy dice que ahora ya no va a hacer nada, discute, ya no va a ser novia, dice. Eso está interesante. ¡Llévala, tuto! ¿Qué cata? ¡Chinelo, chinelo! ¡Hecho! ¡Hecho! Pregúntele ahí, discute, cara a cara, si ya no quiere hacer nada, ¿viste? Yo me voy a sentar porque a mí sí. Le gusta el chisme, va. Me gusta aquí llevarles el chisme a la gente caliente. ¿Usted por qué tiembla? Tengo frío. La Wendy pensó que usted estaba temblando porque no, ya no iba a ser novio. Este, nosotros, bueno, yo con él, pues, no somos novios así de que tengamos permiso. Pero sí son novios. ¿Para qué? No, pero sí son novios, pero no qué? Con permiso de su mamá. Es que yo no quiero hacer esto nada así público, pues. Pero sí son novios. ¿Para qué? Por eso, para que la cata ya no se meta, pues, que la cata muy chute. Yo no sé nada, yo por favor, hice muchacho. Yo le estoy echando la mano, cata. Para que ya no se meta ese. Pues pero sí. Marco tiene la culpa por darme la ensarta. ¿Por qué? Porque aquí están terminando ya el noviazgo que tardó un par de años. Años, desde como apenas acaba de empezar. Yo creo que horas tiene. Que están peleando solo porque yo me acerqué ahí. No, no, Michael, no. Dice que ya no son novios, dice. No, sí, yo no, sí, yo por eso no quería venir al río, Michael, porque después rapidito me meten en chisme, eso no me está gustando a mí ya. Hablando ahí que para madre. Pero nosotros le estábamos preguntando que si está enojada. Y vaya, usted estoy diciendo que no, y usted estaba enojada ahí. Usted tenía que ser sincera y decir, sí, vaya, estoy enojada. No estoy enojada. Y como nosotros la mentira no nos gusta y nosotros mismos que estaba de mentir ahí que no estaba enojada. No está enojada cuando sí estaba enojada. No estoy enojada. ¿Sabe por qué? Porque estaba bien sonriente, pero cuando la cata se contó ya al río y el otro la fue a encontrar, usted se puso enojada, hasta los lentes, eso hacia un lado y las grandes tepitas que hizo. Es que esos lentes no son míos, yo por eso no tenía que quitar. Ni siquiera la mano le toqué, ¿va que no te toqué la mano? Otra cosa, más bien aventada le hice yo la pita. Otra cosa le tocó. Vaya. ¿Qué pasó? Como debajo del agua no se vio.
Ay, no, la morita también exagera, mujer. No, pero güey, no es cierto, güey. No estoy enojada. Me duele la cabeza por el sol. Aguanta, güey, venía sin dolor. ¿En serio? Ay, no. Entonces, Cata, usted ya tiene camino libre, ya dice con Cute. Vaya, hay dos opciones, dice Wendy. Tiene dos opciones, dice. O usted o la Cata, dice. ¿Qué? No, porque Michael me está llamando para que yo vaya a relanzar. No, vaya. Que tiene dos opciones, que no, que vaya. Vaya, Wendy. La Wendy se fue. Está brasa. Ok. Yo le digo a ella que por cualquier cosita todo se moja. Cabal. Dame la Cata, no se enoja luego, vos. La Cata no tiene nada que ver. Pues sí, va. Yo le hablo porque es mi amistad. Esa amistad la que tienen, va. Eso no entiende la Wendy, entonces. Pues sí, es algo que no entiende. Y como le digo, Michael me dijo llevarle el ensarto. Me dijo porque no tenía en dónde echar el pescado. Pero si ella se molesta de que yo haga un favor y acercarme a él, mejor que se levante porque ella. Como ella dijo que no quería meterse al agua. Pues sí, y entonces aquí estamos trabajando como grupo, no es para estar peleando. La Cata mejor que se calle porque yo ni ando diselando ni mierda. Mi madre para callarme. Mi voz erota. ¡Chop, wey! ¡Qué putas! Pero si no vamos a peleando y si quiere pleito, pues va a ver, Cata. Pues está bueno, yo no tengo miedo. Un chica va a chingarme ahí, estoy bravo, bravo. Yo estoy bien, pero ustedes me gusta andar molestando. Bien pisada también. Si estoy bien pisada, ¿qué le importa? Es que siempre con el Kelvin lo mismo. Y ahora ¿qué le importa? Si ando yo enojada, no ando enojada. No se ande metiendo en mi vida. Es que yo no me estoy metiendo. Oye, usted bien no, metida, favor, es Cata, y eso es lo que bien mal me cae a mí. Mire usted Wendy enojada y mire, puta, va a reírse con la Cata, anda ahí. Ese ríe igual me da a mí. Usted anda bien divertido con la Cata. No, ya no me hablé, ni siquiera le fui al conmigo. No, es que yo no ando celando a nadie, yo no sé qué puerca. Estoy bien aquí, yo por eso quería venir al río. ¿Ya vio qué está diciendo ahorita Cute? ¿Qué? Que acepte así como es, porque él no es mudo, dice, para no estarle hablando a la Cata, dice. Se tiene que aceptar. Mire, pues Wendy, ¿pero por qué usted es celosa, pues? Es que yo no estoy celosa de usted. Pero yo mire, no estoy enojada tampoco. Lo que a mí me enojan es que vaya a preguntar, ¿estás enojada? Lo que me enoja a mí, yo digo que no, y es necio estar preguntando. Lo que pasa es que, mire, pues, es que usted estaba bien contenta, sonriente conmigo y todo, va, que estaban bromeando. Es que lo que pasa es que ahí me han preguntado, qué vergüenza. No, pero mire, pues, es que se le vio y él la miró los ojos que le hizo. Porque él le ayudó a la Cata a cruzar allá, pero la Cata solo le iba a dejar lanzarla. Pero si yo no estoy haciendo nada. Y usted se enojó, entonces por lo tanto, preguntando por qué estaba enojada. Y usted sabe que aquí no le dejamos de preguntar hasta que usted diga la verdad. Me gusta el chisme, sí. Pues sí, nosotros, ese es nuestro deber, puede estar preguntando hasta que pero nos diga la verdad. Pero yo estoy diciendo que no, Mori, usted es necio, ¿sabes? Pero es que usted dice que no y hace las grandes cepitas, Wendy. Mire, ahí está enojada y dice que no. No está enojada. Bueno, entonces no haga esa mirada porque se ve que sí está bien enojada. No, yo sí soy mi así. No es así. ¿Sabe por qué? Porque yo la conozco. Bueno, no, de conocerla, de que voy a llegar a conocer a una persona al 100, así, no, porque ni a mi pareja conozco así, al 100 va. Pero yo sé cuando usted anda contenta y cuando usted se enoja. ¿No? Bien. ¿Cómo entre veces no? Me pongo de mal humor yo. ¿Pero por qué remata de con temprano nosotros? Temprano no, así. ¿Pero por qué remata con nosotros? Pero a veces. Aparte es que yo ande maltratando a todos ahí, no, toda loca. Pero es que usted le hace unas caras a uno a veces. No. En serio, mire, qué día fue, pues, pero llegó. Y yo no le quise hablar porque estaba usted enojada. Pero no me acuerdo quién le habló y usted no contestó. Y le volvió a hablar y usted no volvió a contestar y solo se quedaba viendo. Entonces yo por eso, yo le iba a decir buenos días, Wendy, pero como yo vi que usted estaba enojada, no le quise hablar. Y como usted era la que iba llegando, tenía que decir buenos días, ni siquiera, pero como usted estaba enojada, que no sé ni por qué venía enojada de su casa, no quiso hablar.
mire la Cata, usted prende la Cata porque mire la Cata bien enojada o triste o como sea, pero ella siempre anda sonriente ahí en el canal. Bueno. Solo yo que a veces hago unas carotas ahí en videos, me lo han dicho, pero porque yo ando mala. Yo, o sea, también. Ando mala por lo del embarazo y trato de que no se note. O sea, trato de que no se note porque a veces tengo náuseas o otra, alguna otra cosa. Entonces yo a veces trato de que no se note, pero a veces me olvida que están grabando y tengo mi cara así seria. Igual, mientras, o así mientras no eso, hablo. Michael me cabrito, me capta ahí cuando estoy así. Qué cara, yo. Pero vamos a que usted no anda mala y usted tiene que sonreír. Bien, por el sol me hace mal, me hace un gran dolor de cabeza. Usted solo canta cadera. No, hombre, en serio, amor. En serio. Usted solo canta aquí, cadera. Mejor van a meterse al agua con el cúpime. Ay, no, va a bañarse ya con eso. Usted por eso me pidió ropa, yo por eso le presté ropa para que usted se bañara. Cierto, esta ropa es prestada del amor, yo por eso ando en algo enojadita, porque no, me dijeron que ya traía mi ropa. Mire, pues, que no sabíamos. Acuérdense que la plática salió cuando estábamos almorzando. Me dijeron, vamos a ir a la playa. Cuando estábamos almorzando. Y usted dijo, sí, vamos, dijo usted, vaya, por eso. Va, Michael dijo, vamos entonces, porque querían ir, va, querían venir. Va, entonces, ¿por qué dice que, ay, ya no quería venir, que no sé qué? Quiero venir a jugar. Entonces no diga que no quería venir. La Cata solo risa le da mejor. Ya no dice nada. ¿Qué? No, ¿para qué me voy a estar amargando la vida? ¿Para qué sí? Pues sí. Venimos aquí al río para disfrutar, no para estar discutiendo, mucho menos estar peleando por hombres. Es cierto. Sí, pero como le digo, yo pasé la ensarta nada más y si ella piensa mal, pues. Y ahora dice que ya no son nada. Y acaban de ser novios. Apenas 2 días llevan. 2 días. ¿Usted cómo sabe, Cata? Porque sí. 2 días. Porque este muchacho no es primera vez que yo lo miro. Ya, o sea, tiene que tiempo, tiene confianza, ¿sí?, con él y le cuenta todo. Yo le digo pues que hemos venido con la familia de él, pues. Hemos venido a pescar aquí. Ah. Sí, es la primera vez que yo salgo con él. Y como digo, va. Usted no se va a enojar solo porque yo le voy a pasar algo a Michael. No, ¿cómo así? Entonces, ¿acaso que estamos solos nosotros dos ahí? Pues. Que mente la de ella, de veras. Y dice que no quería venir. Y hasta la playa quería ir. Esa es la cosa rara de... Bueno, no sé por qué ella dice que no quería venir, porque la verdad es que sí quería venir. Ella dijo, vamos, dijo. Sí. Es como Michael ha dicho, aquí a nadie se le está obligando, sí, a ir a donde no quiere. Nosotros no la obligamos, ¿sí?, a venir. No quiere ir, bueno, si no, el que no quiera ir, que diga, miren, yo no quiero ir y ya. ¿Verdad? Sí, la verdad es que porque sí, como aquí digo, aquí estamos trabajando obligado como grupo y uno también puede bromear y todo allá, sí, solo porque son novios, él no me va a hablar, o sea, eso ya es mente. Como digo, él acá fue mudo, pues. Pues sí. Entonces, sí, es que la Wendy dice que ella no quería venir, pero en ningún momento nos dijo a nosotros que no quería venir. Ah, porque le digo que obligada aquí no la cargamos, porque en ningún momento nos dijo yo no quiero ir. Bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá. ¿Dónde vamos ahorita, pues? No, nosotros aquí, ustedes espérenos ahí, nosotros aquí vamos a pescar. Ah, bueno, ok. Sí, mi capitán, dijo el angelito. Bueno, cuéntame, vamos, se me sentando. Vamos a dejar este video por acá. Nosotros vamos a ir allá, vamos a ir acá. Ah, sí, vamos, pues. Vamos a ir a ver allá. ¿Usted sí se va a meter? Sí, yo con vestido. ¿Usted sí trae ganas de meterse al agua? Ah, yo sí. ¿Caso que no soy guapota, güey? No, de balde le decían ese sobrenombre a toda mi familia. Cabal. A mí también me decían guapota. ¿De veras? Con su primo. Ah, por mi primo. Bueno. Va, pues, entonces, adiós, dejen de estar amargadas, muchachas, hay que ir a no tenga allá pena que... Bueno, adiós, amigos, no bendiciones. Amargada.